Bueno, hemos sido nombrados como embajadores de buena voluntad de UNICEF. Estamos muy orgullosos por este nombramiento, por la posibilidad que nos brinda esta gran organización mundial que apoya y protege los derechos de los niños. Para ser parte de esto, para ser voceros y para ser embajadores de esta convocatoria, a la que invitamos a todos los colombianos para que se unan y nos apoyen mediante sus donaciones para mejorar las condiciones de vida, las posibilidades, las opciones de vida hacia futuro, a proteger los derechos de estos chicos por medio de sus donaciones. Es muy importante. Nos pueden visitar en www.unicef.org.co/donar. Allí conocen los programas, pueden hacer sus donaciones, grandes o pequeñas, harán una gran diferencia en la vida de estos niños. Estuvimos compartiendo con ellos y haciendo diferentes actividades, una de las cuales consistía en escribir una canción que hablaba de sus sueños, de sus anhelos, de sus necesidades, de lo que ellos se imaginaban que debía ser su futuro, y nos encontramos con mensajes muy lindos en donde los chicos optan por la reconciliación, por la unión entre las personas que piensan diferente. Para nosotros es una emoción muy grande tener un gran ídolo musical como Andrés Cepeda como parte de este equipo. Sabemos que junto a él vamos a causar muchísimas más sonrisas en tantos niños colombianos, vamos a producir muchas más emociones para todas sus familias. Entonces, que se una a esta hermosa causa para nosotros es, mejor dicho, increíble. Queremos invitar a toda la gente a que conozca la realidad de los niños en Colombia, a que conozcan el verdadero trabajo que hace UNICEF. Ustedes pueden entrar a la página UNICEF, ahí van a encontrar absolutamente todo y además se pueden volver donantes UNICEF con esta donación mensual que se la descuentan de su tarjeta. Lo que usted pueda aportar, todo es una ayuda y todo suma. Bueno, a toda la gente de 15 minutos, gracias por estar presente en este nombramiento especial, en un día tan especial para nosotros como embajadores, y los invitamos a que entren a la página de UNICEF, conozcan los informes anuales y que se vuelvan donantes, ¿verdad, Carito? Así es, que se vuelvan donantes de corazón, que nos ayuden. Ahora se acerca una época muy bonita de Navidad, donde seguramente todos vamos a recibir un regalo, donde seguramente todos vamos a tener la alegría de poder disfrutar en familia. Seguramente estos niños no, de pronto sí. Si ustedes se unen como donantes, van a tener de pronto una posibilidad de vivir una Navidad diferente, con algo especial al lado de estas familias. Y bueno, que crean en UNICEF. Es una labor muy linda la que hacemos acá. Como decía Aida ahora, es a largo plazo, no a corto plazo. Y eso creo que es lo más importante.